De cuerda percutida, antepasado del piano. En la Edad Media eran comunes los salterios de cuerda pulsada y también estos de cuerda percutida. Este es un poquito igual posterior por la cantidad de notas y eso, pero muy similar a lo que se usaba en la Edad Media. Vamos a ver el machete que tenemos en la lista de afamados. Está tocando de vieja coca ha venido y las coplas que les canto de algún lado han salido. Son las coplas algo bueno de la gente campesina y estas que yo hoy les canto espero sean de su estima. Y perdonen si ofenden un oído delicado, que no hay mala intención, soy un mozo educado. El salterio pide vino y las cuerdas aguardiente y el mocito que las toca que una copa lo caliente. A ver si me dan un trago, la garganta tengo seca. El músico es como el horno, por la boca se calienta. A ver si me dan un trago que refresque la cabeza y las coplas salen buenas regadas con la cerveza. Una vez me diste un beso, porque no me sigues dando. No digo todos los días, siquiera de vez en cuando. No me vengas a decir que tus padres no quisieron. Con otro hiciste lo mismo y tus padres no supieron. Esa novia que tú tienes, antes ya la tuve yo. Me alegro que te diviertas con lo que a mí me sobró. Dicen que no yo tenés, eso a mí nada me importa. Yo también fui panadero y otro se comió la torta. Miren si es religiosa la señora del alcalde, que ayer al salir de misa llevaban la falda un fraile. En casa de doña Justa ha entrado un hombre a deshora. Si eso hace doña Justa, ¿qué hará doña pecadora?
Una viudita me quiere, yo no sé para qué asunto. ¿Será para que le riegue lo que le dejó el difunto? El amor de la viudita es como una plantita. Si uno lo riega un poquito, ligerito resucita. A la vecina de enfrente se le ha muerto el marido, y por temor al difunto se viene a dormir conmigo. Copla de casamiento. Sí, esto que está acá es una linterna, ¿eh? Se abría la puertita, se encendía la vela y la ventilación salía por acá, ¿eh? Era importante porque de noche se te apagaba la vela por el viento, te quedabas perdido en el bosque. Entonces esto permitía, aparte siempre llevaba un asa para llevarlo o para colgarlo en cualquier lado, ¿eh? Y con esto permitía iluminar todo alrededor, ¿eh? Una cosa muy ingeniosa y aparte muy importante por la seguridad, ¿no? ¿Qué tal? Hola. ¿Usted quién es? Leonor de Aquitania. Ah, muy bien. ¿Y de qué región? Duquesa de Aquitania, de Anjou, reina de Francia y de Inglaterra. Ah, bueno, o sea que... XI. Sí, o sea que siempre se peleaban los franceses y los ingleses, a veces se invadían para un lado, a veces se invadían para el otro. Ajá. Según cómo se casaban, se amigaban o no. Ah, claro, sí. Bueno, siempre se unían Francia, España e sí. Inglaterra y se juntaban dos y se peleaban contra el otro y así estaban... Más o menos. Estuvieron varios siglos así, ¿eh? Y el señor acá da miedo. ¿Quién es? ¿Usted quién? ¿Quién? Mago Merlín. Mago Merlín, que se dice que envejecía para atrás. Exacto. ¿Eh? Y acá tiene una especie de... ¿Qué sería esto? Una piedra... La piedra filosofal. Ah, pero tiene luz propia la piedra. Ah. Con buenos pensamientos, sí. Sí, los pensamientos, hay que tener cuidado con los pensamientos. Y veo que tiene un medallón enorme que también da miedo, ¿eh? Bueno, les agradezco mucho. Seguimos. Bueno, a ver, ¿qué tenemos acá? ¿Qué tal? Bueno, hola, ¿qué tal? Nosotros estamos recreacionando a los eslavos del siglo IX, siglo X. Eslavos, sí. La zona de Polonia. Tanto él como yo estamos con los atuendos típicos de la zona. Hasta el calzado todo. Sí. Bien. Muy bien. Él, ¿eh? Sí tiene el calzado de hacha, la época. Cuerno, cinturón. Tiene bolsito con... El broche este que es muy típico de la edad antigua, que está en todos lados, el broche ese. Sí. Y acá tenemos una princesa, no sé qué es. Sí. En realidad yo estoy recreacionando la nobleza del siglo XV. Nobleza del siglo XV. Sí, una lady cristiana. Ajá. ¿No? Una dama cristiana, sí. Bueno, el cambio de la vestimenta y la época medieval cambió mucho. Mucho, sí. Muchísimo. Sí. Y estoy usando en fines del siglo XV, fines ya siglo partiendo 15. Para la época renacentista. La época renacentista ya usaban las mangas más apretadas y, bueno, las ladies querían todavía usar telas, ¿no? Para representar el poder. Por eso las mangas anchas. Sí. Las mangas anchas representaban, sí, casi solo hasta la nobleza. Casi hasta el piso, miren. Sí. Y joyas. Joyas, sí. Veo mucha piedra, sí. Mucho anillo. Mucha pulsera, muchas... Sí, tiaras. En general usaban piedras verdaderas, por supuesto. Claro, ¿no? Claro. Bueno, buenísimo. Gracias. Y acá, ¿de qué grupo son? Nosotros estamos recién empezando. Bien. Recién empezando, Bieli Orsel se llama. ¿Cómo es? Bieli Orsel. Bieli Orsen, bien. En polaco significa águila blanca. Orsen me suena a familia Ingalls. No, señor Olson, Olsen, algo así. No, el idioma polaco. Bieli, es polaco. Blanco, Orsel, águila. Por eso está representada el águila blanca acá, que empezó a aparecer a mediados del siglo IX, principio del siglo X. Ajá, bien. Antes de la cristianización. Bueno, de... Polaco no tenía nadie, así que bienvenidos los polacos. Sí. Bueno, les agradezco mucho. Listo. Chao, chao. Gracias.
Thank you.